El portavoz socialista del Ayuntamiento de La Roda, Alberto Iglesias, exponía en rueda de prensa la postura de su partido respecto a la polémica suscitada en torno a la falta de servicio de la policía local el pasado fin de semana. Un problema gravísimo, decía el concejal, ya que se celebraban varias competiciones deportivas y la romería de Llevada, eventos que congregaron un público cuantioso. El pueblo de La Roda no puede estar sin policía durante un fin de semana y sobre todo con estos eventos que congregan a tanta y tanta gente. Pero también los rodenses tienen que saber, y tienen que saber de verdad, que esto no es la primera vez que pasa. Sin más, en la pasada Navidad, también un día tan señalado como el día de Nochebuena, no teníamos policía local en La Roda. Un día de Nochebuena donde es probable que ocurran altercados por las fiestas y demás. Según el Partido Socialista, se trata de un problema que viene sucediendo desde hace años y no es la primera vez que La Roda deja de prestarse este servicio. Alberto Iglesias argumentaba que esta circunstancia se debe a la mala gestión de la Concejalía de Policía, al cargo de la cual ha estado el actual alcalde Vicente Aroca. Y el Grupo Municipal Socialista se pregunta por qué está pasando esto. Y la respuesta está clara. Durante muchos y muchos años no se ha gestionado bien este asunto. Y no se ha gestionado bien por parte de los responsables de la Concejalía de la Policía Local, que en este caso coincide con el alcalde de La Roda, coincide con Vicente Aroca. Y esta mala gestión está provocando los problemas que ahora vemos. El Grupo Municipal Socialista quiere escuchar a las dos partes. Quiere escuchar al equipo de gobierno y también quiere escuchar a la policía local. En el día de ayer, el portavoz del grupo se reunía con el alcalde. Ayer nos reunimos los dos grupos políticos con el alcalde. Y nosotros tendemos la mano al equipo de gobierno para solucionar este problema. Pero hay que escuchar a las dos partes. Si bien el mismo lunes el alcalde mantuvo una reunión informativa con los grupos de la oposición, desde el Partido Socialista se anunció que próximamente lo harán con la policía local para conocer su postura. En este sentido, Alberto Iglesias indicó que el Grupo Socialista va a velar por los intereses de La Roda para intentar resolver este grave problema entre todos y no contra nadie. Aunque reiteró que a quien le corresponde encontrar una solución es al alcalde de La Roda. Pero los rodenses no tienen que olvidar que el responsable de gestionar la policía local y de gobernar es Vicente Aroca, que para eso lo han votado los ciudadanos, tal y como él se encarga de recordárnoslo tantas y tantas veces. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista va a poner de su parte para solucionar este problema, pero en la medida de sus posibilidades. Y en última instancia, al que le toca gobernar y al que le toca solucionar los problemas es al equipo de gobierno, no es a la oposición. El Partido Socialista expuso que desconoce el fondo de esta problemática, que viene sucediendo hace tiempo, e intentará reunirse esta semana con la policía local.